Bueno, ¿qué es lo que pasa con Miriam Germán? O que le llegó un WhatsApp. Yo no sé cómo le llegó un WhatsApp. Si a esa doña le llegó un WhatsApp. No, ¿cómo consiguió ese preso? ¿O si fue un preso? Ah, no, no. ¿Fue un preso o no? Supuestamente. Oye, ¿qué pasa? La magistrada recibió un mensaje por WhatsApp diciéndole. Y entonces ella dijo. Fue la palabra de la propia magistrada Germán, de la Procuradora General de la República. Ella dijo, recibí un mensaje por WhatsApp donde me amenazaba de que si le ponía la mano a los de él en la cárcel, ¿no? Se la iba a vengar con sangre y no iba a ser de ella. O sea, alegando que iba a ser a un familiar, pero no a ella, a su hijo. Claro. Entonces, ella dice, eso me llegó ahí, dice, yo no sé cuáles son los míos. Yo asumo que son los de la cárcel, porque eso viene producto de ahí. Y eso automáticamente me trajo a mí particularmente, a la memoria, la denuncia que hiciera Roberto Santana, no sé si te acuerdas, que trascendió mucho aquí. Roberto Santana denunció que el director de la social, de penitenciaría, recibía 7 millones de pesos semanales. ¿Te acuerdas de eso? Claro, sí. Como yo olvidé. Y por eso se fue él de ahí. Dijo, renuncio a esa manera, estaba honorífico, me voy de ahí. Pues ese tipo recibe 7 millones de pesos semanales de esa corrupción que hay adentro. Producto de eso, él se va y se arma una investigación. Yo tengo también miedo de hablar de eso, porque me vamos a todo el latino con un corre-corre. Yo no de esa vaina ahora, que eso lo van a... Tranquilo, que Neudy Santos te pone seguridad. Sí, no, déjame callarme. Entonces, a raíz de eso, el tipo se va, se arma una investigación. En la investigación, descubren que dentro de la cárcel de la Victoria hay un sistema de internet y de cámara de videovigilancia. Descubren. Sí, dentro de la penitenciaría de la cárcel de la Victoria. Uh-huh. Dirigida por un preso. O sea, el claro, el altiz, sí, de la cárcel era un preso. Internet, le cobraron los presos. El Carlos Slim de la con su wifi, que si yo cuántos routers, que si yo cuántas cámaras y tal. Inclusive hay un preso que le entraron en la cárcel un arma, fue a una celda, la abrió, le entró al tiroteo que estaba ahí y mató a dos, como por encargo, en esa misma cárcel. Y Roberto Santana denunció, no solamente eso, sino que era responsabilidad del Estado lo que estaba pasando ahí. Porque estamos hablando que el tipo que es el director de esa vaina recibe 7 millones de pesos, que hay un sistema de vigilancia y de internet para que los presos estén conectados hacia afuera, qué locura, para que sigan con su red delictiva desde las cárceles. Sí. ¿Verdad? Y que el Estado era que tenía que trabajar eso. Denunció a Roberto Santana y se va de ahí. Eso se investiga, explota eso, y aquí se aplicó técnicas, una serie que tienen que ver, ustedes se la recomiendo aprovechando el comentario, porque la voy a mencionar ahora, que se llama The Queen Maker, está en Netflix, de que una experta en marketing dice eso mismo, mira, tú lo que tienes es, para trabajar una crisis, ¿verdad?, desenfocar o quitar la atención de lo importante y que la gente se enfoque en otra cosa. Por ejemplo, si tú estás siendo acusado de corrupción, cuando tú vayas al estrado, ve en una jipeta 2023. Mira qué jipeta tiene, con los cuartos lo compró. Entonces todo el mundo va a hablar de jipeta, no de que tú eres corrupto. Wow. Entonces dice, eso es una estrategia de distracción. Uh-huh. Entonces, pareciera que la explosión de ese tema con la cámara, el internet y eso, fue la distracción para que no se centraran en qué. En la denuncia más grave para mí. Y fue que tajantemente dijo Roberto Santana que dentro de ese momento estaba recibiendo 7 millones semanales, 28 millones de pesos al mes de la corrupción mensual. No digo un negocio que se ganó 28, no, mensual 28. Entonces, cuando tenemos un sistema así, que los presos tienen esa libertad de montar ese negocio, imagínate que le llegue un mensaje a la procuradora de un preso de eso que tiene su internet, que tiene su negocio internamente, que le paga su cuarto en la cárcel para que lo dejen tranquilo funcionar, que la procuradora y que nada, para llamar a Sala. Mire, suélteme en banda con los míos, le damos para... ¿En qué cárcel es esa? Repítelo. En la Victoria. En la Victoria. Sí, en la Victoria. Bueno, de hecho, se ha manejado muchas versiones. Se ha expresado que se está investigando, lo dijo Tolentino, que se está investigando a un seguridad.
de la misma procuradora, porque supuestamente ese agente fue quien le facilitó el número al traficante. ¿Que la amenazó? Sí, que la amenazó y que alegadamente el tipo está, bueno, que el tipo vive en España, el traficante, que es quien maneja esas transacciones, quien, ¿verdad?, lidera esas transacciones. Pero Narciso Issa Conde dijo la semana pasada en el programa El Día, Eddie Febles lo entrevistó junto a Germán Marte, y él le manifestó que quien le hace ese tipo que le hizo la amenaza pertenece al cártel de Sinaloa. Uy, mi madre. Por lo que, de ser cierto eso, no tengo una memoria tan larga, pero yo no recuerdo que un cártel internacional maneje las operaciones de una cárcel dominicana. O sea, no, pero tenía su segundo, porque recuerda que este tipo de Figueroa Agosto también era de un cártel y era el representante aquí. O sea, y sí, pero manejar las cárceles. No, imagínate. Cosa es que tú pague cuarto, se introduzca a alguien y el que maneja la cárcel diga, bueno, me dieron tanto, hay que matar a fulano, ok, ya. Pero que un narcotraficante que está adscrito, un narcotraficante suelto, ¿no?, que vive en España y que es representante del cártel de Sinaloa, controle la cárcel de aquí, controle la cárcel dominicana, ¿tú entiendes? O sea, uno sí ha sabido, yo se lo estaba hablando también en un programa de radio que estoy con José Martínez Brito, él me decía, no, porque eso ha pasado antes, y me habló del rey de Najayo, ¿no? ¿Cómo se llama? Dani. Dani 45 no es el otro, que tiene más poder. Florian. Florian Félix. Florian Félix sí manejaba Najayo y él tenía control y podía mantener su cartel. Pero desde ahí, pero no estamos hablando de que un cártel internacional, como el de Sinaloa, está manejando una operación de droga, de corrupción, de lo que tú quieras, en una cárcel dominicana. A mí me parece eso inusitado. Y que tenga la osadía de amenazar a la procuradora general de un país. El tipo la amenaza, mire, no se meta con mi vaina. Porque le voy a matar no a ella, es matarle a su hijo. Va a correr sangre y no la suya. A mí me llama la atención algo, y no sé si ustedes tienen la información, de por qué sale a la luz esto. O sea, ¿eso lo declara ella o...? Ella directamente. No. Eso es importante. A ver. Ella lo dijo ayer en un acto de solidaridad que le hicieron una serie de organizaciones. Estaba el mismo Narciso Issa Conde, que tiene una relación, digamos, de amistad y afectuosa hace muchos años. Pero el primero que manifestó esto y que denunció, hay que decirlo, fue Rafael Guerrero. Comunicador de YouTube. Son rumores, él lo dijo, lo dijo. Rafael Guerrero, no, pero Rafael Guerrero dio pelos y señales. Él habló de la denuncia y dijo... De la amenaza, dijo que a ella lo estaba amenazando un traficante dominicano en España. Ok, vive en España. Ella lo que hizo fue... confirmar la noticia. Sí, claro. Confirmar. No fue que ella... No dijo que es un traficante en España. No, porque se me ve feo que ella denunciara. Me están amenazando, siendo ya la procuradora. Ella no dijo... Cuando todo el mundo va donde ella, ella denunciara. Ella confirmó que sí está siendo amenazada y que casi se le quiebra la voz cuando dice lo de su hijo. Entonces, ¿qué ustedes piensan? ¿Que ella filtró la información a... ¿A Rafael Guerrero? Sí. En mi caso, para no. Luego yo... Para... En mi caso, no. Yo no creo. ¿Tú no crees cómo Rafael Guerrero va a tener esa información? Alguien se lo filtró a él. Cercano. De haber sido la procuradora. Sí. No acoge a Rafael Guerrero. ¿Y a quién coge? Ah, bueno, buen punto. Pero Issa Conde, ¿qué fue lo que dijo Issa Conde? Cada uno, porque él es que habla de eso. Cada uno, óyeme una cosa, cada funcionario tiene sus programas, tiene sus comunicadores, con lo que se siente bien. Uh-huh. Vamos a decirlo así. Francisco Javier García, hoy mismo. Daniel Cántara. La procuradora,
La procuradora se siente bien con el día, Uchilora, Ricardo Difeble, Nieves. Ricardo Nieves, a Teresa Salazar. Si por ahí si hubiera ellos, si la denuncia se hace por ahí, tú puedes decir, bueno, es una filtración que ella. Que hizo, o la hizo ella, o sí, tuvo su Edwin, anuencia. No, pero Edwin, es que si, es, no para, se puede, para mí es no, así. No, yo lo que pasa. Es que si tienes dos dedos de frente, filtrar eso directamente de la procuradora denotaría debilidad. Uh-huh. Y ante ella es que se denuncie, o sea, cualquier ataque, cualquier amenaza, tú vas a la procuraduría. O sea, la persona que está presta supuestamente a protegerte en última instancia es la procuraduría general y descansa en los hombros de Miriam Germán. Si haces una denuncia pública, me están amenazando, entonces esto se jode, que cierra el país e irnos de aquí. Y sería muy evidente si ella, si se filtra tal vez de ti, una gente de eso, porque como tú bien dices, lo van a ligar a ella. Yo, en los zapatos de ella, inteligentemente, ¿qué hago? Bueno, no voy a usar ninguno de mis canales para que no me lo adjudiquen a mí. Vamos a utilizar un canal lejano. YouTube, el que lo diga, que RunRun suene. Y cuando lleguen a mí, lo confirmo. ¿Para qué? Para hacerlo público, que sepa. Y todo el mundo sepa que me están amenazando por si pasa cualquier cosa. Porque es una forma de ella proteger también. De poner activo a todos los estamentos de inteligencia. ¿Verdad? Que, sí, transparentemente. Y también de cuidarse, de no verse débil. Porque la procuradora tiene que cuidarse de no verse débil ante esta situación. Y es muy grave eso que tú hablaste ahorita de que hay involucrado un seguridad, porque si esa seguridad se le encontró evidencia, esto quiere decir que no solamente es él. Hermano. Porque cuando una herida bota, busca más para adentro. El narcotráfico ha permeado todas las instituciones. Y eso no es de este gobierno, esto no es del otro, ni de los 8 años de Danilo, ni cuando Leonel se reeligió. El narcotráfico está en República Dominicana desde que aquel jefe de la policía empezó a vender droga de a fuerte, de a duro aquí, cuando Balaguer. No voy a nombrarlo porque no vaya a hacer cosas que tumen este canal y a él le sobreviven familiares y hasta son respetables. Pero de que ese hombre empezó a vender fuertemente cantidades pero potentes de esas sustancias ilícitas, sobre todo de esa hierba, eso aquí está en todos los cuerpos castrenses. Y por supuesto, y hasta yo creo, porque es que conseguí el teléfono de la procuradora, aunque dicen algunos comunicadores, no, porque eso no es tan difícil, porque ella no ha cambiado el número telefónico. No es tan difícil, pero bueno. Deja conseguir el número de teléfono. Pero bueno. Bueno. Es que después se sabe. Tú sabes que todo esto deja huella, ¿no? Sí, claro. Todo tipo de espionaje, todo tipo de cosas deja huella. Bueno, esto es La Quinta Pata. De José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz, Fernando González. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Thank you.